Tienes que bajarte, Johanna, se van a enojar. No, ¿verdad que se enojan? Ahí viene el carro, mira. Allá. Oh, mira, está bonito porque tiene un lago ahí adentro. Porque se ve de allá abajo. Está grande, ¿verdad? Mira ese castillote. Y dice que es una tumba. Oh, mira. Mira, también tienen abejas, Moy. Allá tienen las abejas. Son, ¿verdad? ¿O qué son? Mira, harto pato ahí. Okay. Estaba agarrando. No, yo no agarro. Hay mucha caca de perro. Mimosa, ahí está la calle Mimosa. Mira, harto pato bien bonito. No corren, ¿verdad? Ay, no emigran. ¿Aquí se quedan? Quiero ver el patito. ¿Cómo se llama el panteón? Cementerio de Gringo. Gringo. ¿Cómo se llama? Gringos. Mira el humito que está saliendo ahí. ¿Allá? Ahí es donde ellos son. Oh, mira, ahí está el trencito. Thank you.
Mira, no hay harto cotorro. Dicen que aquí hacen uno de que como del 5 de mayo. Recorriéndolo todo, como caminando todo. Mira, está bien bonito aquí. Está bien bonito, muy. Ay, santo Dios. Mira, y esas tumbas están bien grandes. Pero aquí adentro, ¿qué hay? ¿Metían al muertito o cómo? Tenían como una casa, ¿no? Mira, ya está parado el muertito, ¿verdad? Está parado. ¿Está abierta la tumba? ¿Eh? Está abierta. Ya lo sacaron el muertito, tú. Ese ya se perdió, mira. ¿Ya ves? Ese ya se perdió. Ya ni se ve, mira. Los veo, están. La familia Pilo. Look, aquí están. Hay tres. One, two, three. Oh, hay todos. Todos tienen muertitos, pero ya no se ven. Pero aquí está esta familia. ¿Cuál? Look, ahí está otra familia. La familia Climpa. La calle Climpa. ¿Dónde? Mira, este es John. Ah, son dos muertitos, ¿verdad? Aguas, viene el carro.
Johanna, no. Stop, stop. ¿No qué? Miren, amigos, ya limpiaron una vez, ya volvimos a limpiar otra vez y miren la acumulación de nieve que hay. Es demasiada nieve y todavía falta, todo el día va a estar nevando. Así es que hay que prepararnos para volver a venir a sacar más nieve. Así es la vida aquí en Nueva York, en Brooklyn. Vivimos en Brooklyn. Quién sabe en otros estados cómo ha de estar. Yo creo que está más feo. Miren cómo está el viento, bien fuerte, la nieve, a todo lo que da. Miren, para allá no se ve muy clarito por lo mismo de la nieve. Está fuerte. No hay gente caminando, no hay nada. Muy raro, una que otra persona allá viene a lo lejos, una persona que ni se distingue. Ahorita no se puede caminar afuera, está muy feo. Es la primera nevada que tenemos en el mes de febrero. Miren aquí el driveway donde vivimos, está lleno de nieve y tenemos que limpiarlo porque por ahí salimos, si no lo limpiamos no se puede salir. Miren, amigos, todo lo que tiene uno que limpiar en el tiempo de invierno cuando cae nieve, demasiada nieve, miren. Y sacamos ayer 3 veces y hoy una, pero ya ahorita la nieve ya está un poco más pesada ya. Cuesta un poco más. Mire, si no, no podemos salir. A ver si está viendo fuerte la nieve. Mire, casi no hay gente en la calle, es muy raro que haya gente. Y ahí ya limpiamos. Ya limpiamos de ahí. No pueden ver bien porque ya estoy adentro, no quiero salir por fuera. Pero miren, ahí de que todavía ya no limpia, está cerrada la banqueta. Es que también tanto, si apaleas mucho te puede hacer daño. Se agita uno mucho, estar apaleando. Tuvieron una máquina más rápida. Pero miren, ya, si queda poco ya, se limpió. Bueno, una montaña grande de hielo. Bueno, amigos, ya les enseñé cómo está. No sé si venga más nieve o ya
se haya terminado, pero todavía está bien nublado. Ojalá y no, ojalá y sea lluvia, que ayude a derretir un poco la nieve.